Hola, ¿los podías comentar sobre la salida que tuvieron en horas de la tarde, noche? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aproximadamente 20 horas, 19:45, la guardia es alertada por un incendio en zona de Chacras, acá en nuestra ciudad. Así que bueno, rápidamente se convoca personal y sale la primera dotación al lugar con 4 voluntarios. Que bueno, al llegar al lugar, dadas las magnitudes del incendio, procede a convocar más apoyo hídrico y de personal. Fue al lugar la dotación de apoyo con 3 voluntarios y la camioneta de logística también con 2 voluntarios más. ¿Y qué fue el incendio? ¿Pastizales? ¿Fue afectó alguna vivienda, algo? No, la vivienda estaba muy cerca, gracias a Dios, bueno, se pudo proteger la vivienda. Lo único afectado fue pastizales de la chacra y un gallinero. Y los otros también, habían 2 o 3 gallineros más que fueron salvados. El incendio, aproximadamente el perímetro desde 200 por 100 aproximadamente fue el siniestro. Más o menos, ¿cuánto tiempo les llevó para sofocar el incendio? En total se trabajó 1 hora y media más o menos en la extinción y el enfriamiento total del lugar, dado que se nos hizo escaso el apoyo hídrico, así que bueno, tuvimos que mandar los autobombas al cargadero a cargar nuevamente. ¿También en hora más temprana tuvieron otra salida también? Sí, correcto, hoy a las 14 horas aproximadamente. La guardia es alertada por personal de tránsito por un vuelco a aproximadamente 15 kilómetros acá en nuestra ciudad, así que se convoca personal y sale la unidad de rescate al lugar y bueno, al llegar se constata que se trataba de un autovolco de una Chevrolet Tracker de nacionalidad chileno, el vehículo y los ocupantes, lo cual es bueno, venían 3 ocupantes, 2 resultaron con lesiones y fueron derivados por la ambulancia al hospital local. ¿Cuántas personas venían en la camioneta? En la camioneta venían 3 ocupantes, de los cuales 2 resultaron lesionados y 1 quedó en el lugar con el vehículo que después se trasladó con personal de tránsito hasta acá, hasta la localidad. ¿Tuvieron alguna otra salida? No, en lo que va del día es lo único, y trabajando un total de 15 voluntarios aproximadamente y 3 dotaciones en el siniestro de recién. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.